En la madrugada del domingo, el policía bonaerense Nathaniel Schutten se metió en la casa de su ex-suegra y la asesinó a golpes con un garrote de madera mientras dormía. Luego fue hasta lo de su expareja y madre de su hijo de 2 años con la misma intención. Pero ella activó el botón antipánico y un vecino le salvó la vida. 2 horas antes, lo advirtió en sus redes con un claro mensaje. Se viene. Marcela Alejandra Kostilch, de 57 años, ni siquiera pudo defenderse. Madre de 3 hijos y abuela, era voluntaria en equinoterapia y muy solidaria. Profesora de gimnasia y bailaba flamenco. Una de sus hijas, Eleana, había denunciado en 15 oportunidades a Schutten, sobre quien pesaba una restricción de acercamiento impuesta el jueves 25 de julio tras amenazarla de muerte el 9 de junio. El policía le había hecho una denuncia a su ex el miércoles 24 en la Justicia de Paz de General Belgrano por impedimento de contacto al sostener que ella no le dejaba ver al hijo. El agente tenía antecedentes. Había sido condenado en 2016 por moler a golpes a su novia de 26 años, a quien había ido a buscar a una tradicional fiesta de fin de año, en 2014, en un club de la ciudad. Para la justicia, fueron lesiones leves y amenazas, con una pena de 1 año de prisión en suspenso. La autopsia de Marcela reveló que sufrió fracturas múltiples en la cabeza y destrucción de masa encefálica. Tras el femicidio, fue a buscar a Eleana. Con el mismo palo, empezó a pegarle. Pero la mujer pudo salir corriendo hasta la calle, activó el botón antipánico en su celular y un vecino la salvó. Nathaniel fue detenido en ese lugar y se negó a declarar ante el fiscal Jonathan Robert, quien lo imputó por homicidio calificado por alevosía y por la condición de mujer. Además, por el intento de femicidio de su expareja. En estos momentos, la familia de Marcela realiza una marcha para pedir perpetua. El femicida fue trasladado a la comisaría Quinta de Avellaneda, en Wilde. Lo asiste, por ahora, un defensor oficial. Increíble, ¿no? 15 denuncias, una persona obviamente violenta, que ya tenía denuncias de su anterior pareja, ¿no es cierto? Exactamente, el 2016, y que efectivamente siguió siendo policía. Evidentemente siguió trabajando como policía. En un momento lo habían exonerado de la fuerza, ¿o no? Sí, pero después la propia policía bonaerense dice, sí, lo exoneraron, perdón, en vez de exonerarlo, lo suspendieron por 60 días y luego lo vuelven a tomar o sigue trabajando en la policía. Sí. Y además tenía una relación estrecha con el comisario. Mariana, mirá. Terrible. Este es el arma homicida. Claro, porque le habían sacado el arma a él, claro, justamente porque estaba suspendido. No tenía arma reglamentaria. Y este era el arma de policía, digamos. Es el arma homicida con el cual asesina a Marcela e intenta asesinar a Eleana. Este garrote es un garrote que suelen utilizar aquellas personas que manejan camiones para chequear si las cubiertas están bien o no infladas, o están bien las cubiertas. Ah. Según la declaración de la propia Eleana, este garrote él lo tenía en su casa, es decir, lo llevó especialmente la madrugada del sábado pasado a las 4 y 5 de la mañana cuando este hombre, Nathaniel, llega a la casa de su ex-suegra absolutamente decidido a hacer lo que iba a hacer. Él ya tenía ideado asesinar a Marcela, a su ex-suegra. Entra por la parte, me explicaban hoy que entra por un costado de la casa, logra ver una escalera que le permitió ingresar, había una escalera que estaba apoyada y le permite ingresar a la casa, luego se mete directamente a la habitación donde estaba Marcela y ahí, sin mediar palabra, se entiende, comienza a golpearla. La asesina a golpes. Cumple lo que él ya había prometido porque antes había escrito en una historia de WhatsApp. Terrible. Esta frase, se viene con varias E. Anunciando lo que iba a hacer, que era lo que iba a ser una masacre probablemente. O por lo menos eso él tenía entendido. Él ya venía amenazando con que iba a matar a la suegra. De hecho, ese mismo día hace una denuncia, Eleana. Claro, ese mismo día hace una denuncia, más temprano a las 10 de la noche. Es increíble. Porque ya sabía lo que iba a pasar. Lo cierto es que, les decía, 4:05 ingresa a la casa de Marcela, la golpea brutalmente, salvajemente con ese garrote hasta que finalmente la mata.
No contento con eso, sale de la casa de Marcela, se sube a su vehículo, un Ford Focus color blanco, va hasta la casa de Leana, su expareja. Esto está grabado todo el recorrido con cámaras de seguridad públicas y privadas. Llega aproximadamente a las 4:16 a la casa de Leana, que es un complejo de departamentos, pero tengo entendido que son 10 departamentos. Primero trata de patearle la puerta, no puede, le patea la puerta, en realidad no la puede romper. Trata de entrar por el costado, rompe una reja y finalmente se termina metiendo a la casa. En la casa estaba su expareja, Eliana, con su hijo, el hijo que comparten, el hijo de ambos. Eliana se trata de encerrar en la habitación o se encierra en la habitación. Ahí es donde activa el botón antipánico. Él patea la puerta de la habitación con el garrote en la mano, el mismo garrote que todavía tenía sangre de la madre de Eliana. La empieza a golpear, todo esto ante la vista de ese hijo. Eliana logra escaparse hacia el pasillo del complejo de departamentos. Él la agarra a Eliana con la intención de hacerla entrar nuevamente para seguir golpeándola. Ya, no la mató de casualidad. De casualidad. Ya estaba activado el botón antipánico. Y en ese momento es donde aparece este joven, Alan, que es el vecino, que de alguna manera lo taclea a él, lo tira al piso y lo reduce. Era bastante grandote, aparentemente, por lo que se ve este hombre. Y además tenía instrucción policial. Sin embargo, Alan logra voltearlo, reducirlo, y eso permitió que en 5 minutos llegue la policía y a Leana le salven la vida. ¿Cuántas veces decimos, no? El botón antipánico casi nunca sirve. Está bien tenerlo. Por suerte no llegó antes el vecino, porque no quién sabe si no, no la hubiera bueno, matado. Bueno, hoy hablaba con alguien de la justicia que me decía, lo que la salvó fue el vecino. Porque está bien, el botón antipánico hasta que llega la policía. Pero claro. Mínimo 5 minutos tenés. En esos 5 minutos le alcanza y le sobra para matarla a golpes. La salvó el vecino. La salvó que el vecino se metió y que el vecino lo tacleó a él, porque no solamente el vecino puede salir... El gran héroe de esta historia, ¿no? Porque cuánta gente es indiferente cuando escucha una pelea de una pareja en el departamento de al lado, ¿no? El decidir meterse, aún poniendo en riesgo su propia vida, totalmente, ¿no? Totalmente, le salvó la vida a Eliana. Siempre decimos que, si bien la violencia de género estuvo mucho tiempo considerada un delito de esfera privada, ya por la protección que tiene la mujer en toda esta parte del mundo, es un delito de orden público. Entonces te tenés que meter, tenés que denunciar, tenés que llamar, tenés que colaborar. Para 15 denuncias es lo que trascendió que había hecho. Ya la había denunciado hacía poquito. Que no, y el tipo había estado preso. Claro, tenía había estado preso, había lastimado mucho a su expareja. Sí, totalmente. Y lo habían condenado con 1 año en suspenso por lesiones que habían sido graves, que ahí entra otra polémica, ¿no es cierto? Digo, una persona que es capaz de lastimar tanto a alguien, que no la mata de casualidad, ¿merece 1 año en suspenso? Siendo el peligro que es, que después mata a su nueva suegra y casi mata a su mujer. Esos avisos que dan estos asesinos de primero golpear a sus parejas antes de asesinarlas, la justicia evidentemente no les sirve para nada. No son lesiones leves, no tienen herramientas para prevenirlo. Mariana, y no es un detalle el hecho de las fuerzas de seguridad y el rol en todo lo que tiene que ver con violencia de género. Femicidios y violencia de género en general. Uh-huh. ¿No? Realmente es muy importante, no son casos aislados. Hay una gran cantidad de femicidios, me acuerdo, por ejemplo, el de Úrsula, sí. Bailo, que tenía 18 años en Rojas. Hay una gran cantidad y la falta de políticas respecto de esto es muy preocupante. Bueno, y no dejemos de lado que es un policía. Por eso digo, la fuerza de seguridad. Por eso. Ya sea policía, ya sea gendarmería, prefectura. Exacto, tienen esa tendencia. Toda la fuerza hubo 15 femicidios en julio, según varios registros. 6 de los femicidas pertenecen a las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. 6 de 15, por pensar, julio, el mes que acaba de terminar. Y de hecho, mucho vínculo con la cuestión de el uso de armas de fuego, que no fue este caso. Nos vamos al móvil porque allí está Cosca, en Wilde, donde está detenido Nathaniel Thierry Jouten. Qué nombre, ¿no? El del asesino, tremendo. Te escucho, Cosca. ¿Qué tal, Mariana, Martín, equipo? Buenas tardes para todos ustedes. Una pregunta que nos hacíamos cuando llegamos aquí a la comisaría Quinta de Avellaneda es por qué lo habían trasladado directamente aquí hacia Wilde. Bueno, lo que nos contaban directamente es que en esta comisaría, en la Quinta, es una de las pocas comisarías de la provincia de Buenos Aires que dentro de su alcaldía tiene un pabellón exclusivo para miembros de la Fuerza de Seguridad. Es por eso que la justicia, prácticamente e inmediatamente de los hechos ocurridos y de la detención, firmó el amparo directamente para que llegue
aquí a cumplir con el proceso judicial. Un proceso judicial que, por lo que tenemos entendido, seguramente lo vamos a ir develando también en el correo del programa, va a ser trasladado en la jornada de hoy o en la jornada de mañana. Ya lo ha impuesto la justicia. Lo que resta saber, lo que nos decían, es a qué penal va a ir a cumplir la condena. Una condena que todavía no va a estar firme, pero que indudablemente, por los hechos y por cómo la policía lo encuentra a Nathaniel en pleno accionar contra su expareja, contra Eliana, y a su vez esa confesión que tiene él y que avisa que había asesinado a su suegra, más allá de que después se niega a declarar, son datos consistentes para que este caso ya prácticamente esté resuelto. Lo que no está resuelto, Mariana, es cómo fue el accionar de la policía a través de estas denuncias y también de la justicia, que podrían haber evitado un nuevo femicidio en la provincia de Buenos Aires. Llegó en la jornada del domingo, está alojado aquí, les contábamos, una alcaidía que tiene dos calabozos totalmente distintos. En uno se encuentran miembros de la fuerza que tienen algún conflicto con la justicia, y en otro las personas, ¿no?, que están afrontando también esta situación, pero que no tienen nada que ver con las fuerzas. Lo que tenemos entendido, insistimos, y por alguna conversación que pudimos mantener con la gente que está trabajando directamente en este lugar, es que la orden de traslado estaría por salir en las próximas horas y que sería trasladado al penal de Florencio Varela o al penal de la ciudad de La Plata. Muchas gracias, Cosca. Enseguida vamos a volver con vos. Vamos a hablar también con los hermanos de Eliana, la mujer que fue atacada, y los hijos son de Marcela, la mujer que fue asesinada por este hombre. Están con nosotros Fabricio, está Enzo también, junto al doctor Julio Torrada, que es el abogado de la familia de Marcela. Hola, chicos, los saludo, lamento muchísimo la pérdida de su mamá, realmente entiendo lo que están viviendo y quiero saber primero cómo está Eliana, ¿no?, después de todo esto. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Y mi hermana está muy mal, psicológicamente y físicamente. Está muy mal, tiene una herida en la cabeza, este animal estuvo a punto de matarla, y bueno, y la salvó un vecino. La salud un vecino, porque acá en General Belgrano la policía son cómplices, se salvaron entre ellos, y bueno, y las autoridades tampoco previnieron y no previenen cosas como estas. ¿Cómo se enteró? Es terrible lo que estás diciendo, ¿no? Tantas denuncias, estábamos hablando de eso, la cantidad de denuncias que había en contra de este hombre, ¿no? Y a pesar de todo, ¿cómo se anima a atacarlas? La impunidad con la que vivía. ¿Cómo se entera Eliana de lo que le pasó a su mamá? ¿En qué momento? Cuando le estaba pegando con el palo, en un momento le dice, a tu mamá ya la maté, le dijo. Mío, por favor. Y bueno, yo me entero por teléfono por mi hermana cuando ya lo había agarrado el vecino, y después cayó, a los 5 minutos cayó la policía, ponele, y ahí me llama a mí y salimos con mi hermano, lo pasé a buscar, era madrugada, y bueno, y llegamos a la casa y la vimos a mi mamá tirada al lado de la cama con la cabeza explotada. Qué dolor. Un shock que tuvimos con mi hermano, y bueno, nos cagó la vida. Es terrible, realmente los escucho y puedo imaginar lo que habrá sido ese momento, lo que están viviendo, ¿no? Y me pregunto, ¿alguna vez pensaron que este hombre era capaz de hacer algo así? Digo, tantas denuncias, evidentemente sospechaban que tenía mucha violencia encima, además ya había tenido antecedentes con su anterior pareja, pero ¿por qué tanta hazaña con tu mamá? ¿Por qué eso? Nuestro foco estaba en mi hermana. Claro. Porque era las amenazas y todo lo que hizo antes, estuvo a punto de matarla. Agarró el cuello una vez y mi hermana no sintió las piernas. Lo denunció, fue 10 días antes. Y nada, no se tomaron medidas ni nada. Y lo de mi mamá fue un acto de cobardía. Mi mamá estaba durmiendo y... La atacó dormida y le talló la cabeza. ¿Cómo puede ser? ¡Qué locura, por favor! ¡Qué locura! El vecino, qué valiente, ¿no? Es destacable, ¿no?, que se haya metido, porque la verdad es que Eliana se salvó de casualidad, ¿no? Entiendo que le estaba pegando hacía tiempo y muy fuerte. Sí, no, le pegó balazos y el vecino, ya estuvimos con él hablando, con él y su pareja, le agradecimos porque es difícil meterse, pero por lo menos
atinó, me dijo, apenas escuché, salí corriendo, me dice, la agarré por la espalda, lo agarré por la espalda, perdón, lo trabé, dice, y esperé como 4 minutos que llegue la policía, dice. Pero bueno, la verdad que más, le mandamos un saludo por acá a Alan, que es un héroe. Un héroe, totalmente. Sí. Mariana, vos sabés que hubo todo un revuelo, un escándalo en General Belgrano, que es un pueblo chico, digo, con textura todavía de pueblo chico en la provincia de Buenos Aires, y el intendente terminó echando al policía, al comisario, porque jugaba al pádel con este sujeto. Uh-huh. Yo quería preguntarle a los chicos y también al abogado, ¿no? Realmente, ¿cómo impactó esto? ¿No? Que la máxima autoridad policial, el sheriff del pueblo, jugase al pádel con este asesino, ¿no? Hola, Mariano. Mariana, ¿cómo andan? Sí, la verdad que en realidad se dieron un encadenamiento de negligencias para que este asesino matara cobardemente a Marcela, porque no solamente había sido echado a la fuerza y hoy nadie, hasta ahora nadie, con Fabricio y con Enzo estamos yendo a todos lados para que alguien nos diga quién fue el vivo que firmó la reincorporación de este bestia a la policía. Claro, porque estaba reincorporado. Nunca lo habían exonerado de la fuerza. No, no estaba trabajando en una comisaría a 50 kilómetros de nuestra ciudad, y para que vean el nivel de complicidad, la noche previa al femicidio, él jugó al pádel con el intendente, claro, con el comisario. Y luego subió el posteo al cual ustedes hacían referencia. Nosotros decimos claramente, el autor material del femicidio de Marcela es Nathaniel Schouten, pero también a Marcela la mató la complicidad, la negligencia, la corrupción y la inutilidad de todos los operadores judiciales y políticos que no hicieron nada para evitar. Es más, recién nosotros venimos de tal vez la marcha más grande que recuerda la historia de nuestra ciudad, una marcha del silencio, donde encabezada por los hijos de Marcela, nos dirigimos digamos, a la municipalidad, obviamente en silencio y en paz, para buscar explicaciones y también para que se operen cambios, porque de no operarse cambios, estamos merced a que tengamos otra Marcela, en bien aparezca otro psicópata como Nathaniel, que nunca debería haber entrado a la policía, que nunca debería haber reingresado a la policía y que debería estar preso, y que este sistema, que siempre es tan benevolente con los delincuentes, hoy, por ejemplo, nuestra ciudad estaba blindada de autoridades policiales, y esas autoridades policiales nos hubiesen gustado que hubiesen estado antes del femicidio. ¿No? Y además este hombre tenía una perimetral, no podía acercarse, o sea, ya sabemos que el sistema no funciona. No, Mariana, tenía, no solamente tenía perimetrales, sino que también había denuncias civiles, penales, y obviamente, sabiendo que contaba con, digamos, la complicidad de la policía, es más, cuando Eliana o Marcela iban a denunciar, o no le tomaban la denuncia o le dificultaban tomarle la denuncia, y eso de alguna manera hace que la mujer desista, y es como que es de balde todo lo que hace. Y bueno, han logrado con tanta negligencia y con tanta incompetencia y con tanta inutilidad que hoy todo General Belgrano esté triste, digamos, lamentando la pérdida de una gran mujer, ¿no? Una tragedia totalmente y absolutamente evitable, porque estamos hablando de una persona que fue denunciada, una persona que tenía antecedentes, por eso no, nos revuelve el estómago, ¿no? Cuando suceden estas cosas con alguien que ya se sabe que es violento, se sabe que o mata a una o mata a otra. Pero no se puede hacer nada, y fíjate cómo muta esto, que imagínate que Eliano hubiese tenido, como decíamos ayer, una tobillera dual, es decir, que le hubiese avisado que se acercaba a este hombre. Pero a Marcela no le hubiese avisado. Le hubiese avisado el sistema que lo protegía. Exactamente. Tendría que haberse generado un mecanismo distinto. Eso quería preguntar yo, si Marcela, porque de Eliana tenemos lo del botón antipánico y todo lo que el relato, ¿no? Pero Marcela, ¿también vivía con miedo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mi mamá también vivía con miedo, pero más que nada con mi hermana, aunque este animal ya había amenazado a ella y a mi hermano. Y él no se podía acercar ni a mi hermano, ni a mi mamá, ni a mi hermana. Y impunemente hizo lo que quiso. Claro.
acá se florean que hay un mallado de cámaras que ven todo lo que pasa en el pueblo, en General Belgrano, y este animal se subió al auto, fue a la casa de mi mamá, saltó un paredón, entró a la pieza, la mató dormida, salió, se subió al auto, fue a la casa de mi hermana, entró al departamento, la corrió, y nunca nadie hizo nada, si no fuera por el vecino Alan, hoy mi hermana también estaría muerta. ¿Qué fue lo que pasó, perdón, qué fue lo que pasó en Ranchos, en este, creo que es uno de los últimos antecedentes? Puntualmente, ¿qué les contó su hermana que sucedió en Ranchos, que fue, creo, una de las últimas denuncias? Sí, Rancho está acá a 30 kilómetros de General Belgrano, mi hermana viaja los días martes a trabajar allá, y este animal lo sabía, y fue, y tuvo un incidente allá, que también la agarró de cuello, y también fue salvada por los vecinos. Luego de eso vino a General Belgrano, fue a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer, y le dijeron no, que ahí no se le iban a tomar a la denuncia, que se vuelva para Rancho a hacer la denuncia. Y fueron a hacer la denuncia, pero nunca nadie hizo nada. Nos cansamos de pedir un patrullero en la esquina de la casa, aunque sea, y nunca nos dieron bola. Pero sí, una vez que este animal hizo lo que quiso, había dos patrulleros en la esquina de su casa para que los vecinos no le rompan la casa. Increíble. Ahí sí aparecieron. Claro. Ahí sí aparecieron. Este hombre está detenido y, bueno, obviamente sabemos que una condena por lo que hizo es una perpetua. Sí, por supuesto. Sí, claro. ¿No es cierto? No hay manera de que zafe de nada, de nada. No hay manera de nada. En esta no hay manera de nada. O sea que lo van a trasladar pronto a una cárcel. A una penal donde probablemente pase el resto de su vida preso. Eso sin duda. Mariana, sí. Mariana, en eso quiero agregar algo. En las primeras horas del hecho, el hecho estaba caratulado como homicidio simple y como solamente lesiones en perjuicio de Elian. Nosotros rápidamente, a partir del domingo que los hijos de Marcela contrataron los servicios de nuestro estudio, nosotros el martes nos reunimos con el fiscal de la causa en Chascomús, con el doctor Jonathan Roberts, y con él vamos a trabajar en la misma sintonía. La verdad que el fiscal está haciendo un muy buen trabajo, nos dio tranquilidad, nosotros vamos a hacer particularmente... ¿Por qué la carátula era un homicidio simple? Y provisoriamente suele caratularse así, e inclusive, digamos, se había dado a difusión en los medios locales, y hoy tenemos una carátula que es de nuestra complacencia, digamos, hoy es un homicidio calificado...